Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, bienvenido, ¿qué tal, Iván? Todo bien, gracias a Dios. Ok, excelente, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Cómo vamos Ahí con los vamos, ahí vamos. ejercicios? Vale, muy bien, vamos a ir viendo ahí qué sucede, ¿verdad? Permítanme, ahorita les comparto mi pantalla para que puedan checar ahí. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión número 17. Permítanme un momento a que me cargue. Y me avisan si ya cargó la ventanita de la asistencia, de la presentación, perdón. Mil disculpas por venir tarde, profe. Ya. Siento. No, no se preocupe. Bienvenido. ¿Ya logran ver mi pantalla, chicos? ¿O no la Sí, ya ven? sé. Ah, ok. Muy bien. Ok, gracias, Denis. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Espero que los demás se vayan conectando conforme vaya Buenas pasando. noches. Hola, Cristian, buenas noches, bienvenido. Gracias. Vamos a ir iniciando, ¿verdad? Con el tema del día de hoy. Tenemos acá ya nuestra agenda, recordarles nuestra agenda, vamos a definir el tema, el objetivo, ¿verdad? Sobre todo, y vamos a ver el contenido, el desarrollo de la demostración, muy importante. Vamos a tener un espacio para preguntas, por si quieren hacer alguna consulta, la pueden hacer. Y pues al final vamos a hacer, aunque sea un pequeño cierre de lo que es, o de lo que es, en este caso, el tema que vamos a desarrollar. Vamos ahora entonces a revisar lo que es nuestro tema, un tema bastante, no trae mucho ejercicio y no es mucha la teoría, ¿verdad? Pero sí vamos a trabajar, ¿me escuchan bien? ¿Hola? Ahora sí. Ah, es que creo Sí, que ya. me moví un momentito. Pero me escucharon o no me escucharon. ¿Cómo no se escuchaba, pero suave? Ah, ok. Mil disculpas. Entonces, vamos a trabajar en el tema buscar y reemplazar. Miren, ese es el nombre del tema. Vamos a darle buscar y reemplazar.
¿verdad? Y vamos a ir viendo de qué se trata esto. Bueno, ya las palabras que se usan para este método o procedimiento son bastante entendibles, ¿verdad? El objetivo de la clase es aplicar el uso de la herramienta buscar y reemplazar en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Algo que quisiera preguntarles, no sé si alguien ya, siempre lo hago porque hay, como no todos tienen el, algunos ya conocen o ya han usado Excel, ¿verdad? Entonces por eso siempre lo pregunto al comienzo. ¿Quiénes de ustedes ya han usado o ya han trabajado usando esta función de buscar y reemplazar? A ver. A ver. Yo sí la he ocupado bastante. Ok, ya la he usado muy bien, gracias. Veamos los demás. Sí, yo también. Laura. Sí. Ah, qué bonito ventilador. Muy bien, sí, no sé por qué me quedé viendo al ventilador usted, pero bueno, ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo no recuerdo haberlo usado. Ok, muy bien. No, yo igual no recuerdo. Ok, fíjense que este es un método en Excel que, como si bien es cierto, las palabras lo dicen todo en este caso, cuando dicen cuando hay el dicho que dice que por las palabras se conoce, o por las palabras nos conoceremos, o algo así, no me recuerdo bien. En este caso sí, es clarísimo, buscar y reemplazar. O sea, son dos métodos en uno solo. Podemos buscar para encontrar y también podemos buscar para reemplazar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí está la clave en este tema. Entonces, vamos a tener la oportunidad de buscar usando un método, que es este método. Vamos a usarlo para buscar información y también tendremos la opción de que si encontramos la información que andamos buscando, podamos reemplazarla por otra información. Mire qué interesante. ¿Sí? Sumamente interesante. Veamos. Vamos a ver primero lo que es buscar información. Ya que buscar, el comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar, óigalo bien, texto y valores dentro de una hoja de Excel. Podemos limitar los resultados obtenidos, se pueden limitar, pero también se pueden, la otra palabra, ¿cuál sería? Exceder o acceder a través de algunos criterios adicionales que nosotros le podemos dar a la búsqueda. Entonces, vamos a seguir algunos pasos para encontrar algún dato. Entonces, vamos a ir a la ficha de inicio. Y en inicio podemos darle buscar y seleccionar y usamos la opción buscar. ¿Sí? Ese es el método para habilitar el comando, perdón, para habilitar el método. Acá está, miren. Buscamos este icono y luego le damos en buscar. ¿Sí? Ok. Pero ¿saben algo bien curioso acá? Que cuando le damos buscar, nos aparece esta ventanita. ¿Alguien me podría decir qué ve de extraño en esta ventanita? A ver. ¿Qué ven ahí? El reemplazar, quizás. ¿Hola? El dato que sale como reemplazar. El dato. Es una pestaña, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, la pestaña que sale reemplazar. Entonces, hay dos. O sea, en la misma ventana está el método buscar y en la otra pestaña está el método de reemplazar.
Entonces, si le damos buscar, obviamente también nos da la opción de reemplazar. Mira qué interesante, algo que, no, que llama mucho la atención. Y como decía Ricardo por ahí, y Marlene, es como un buscador, miren, aquí está, ¿ven? Y realmente es eso, es como un buscador, ¿sí? En donde lo que va a hacer es que nos va a ubicar la información que nosotros andamos, valga la redundancia, buscando, ¿sí? Por acá les voy a señalizar los elementos más importantes. Miren, tenemos la pestaña buscar, la pestaña reemplazar. Tenemos la zona de búsqueda. Si ha usado el comando anteriormente, puede que tenga algunos elementos como un historial, ¿sí? Tenemos para ver las opciones avanzadas. Tenemos el botón para buscar todos. Tenemos el botón buscar siguiente y tenemos el botón cerrar todos. Fíjense que buscar todos y buscar siguiente hacen dos cosas distintas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un dato. Voy a buscar la palabra hola. ¿Sí? La escribo así como la estoy poniendo ahí. Y la palabra hola está por aquí y por acá y por acá. Pero en estas líneas chiquitas hay otras palabras que no son la palabra hola. Miren, ¿sí? Estamos. Entonces, si le damos buscar siguiente y el cursor está como por aquí, el primero que me, en el que va a brincar va a ser este. Si le vuelvo a dar buscar siguiente una vez más, de aquí va a brincar acá. Y si le vuelvo a dar una tercera vez, de aquí va a brincar a la última. Y si le vuelvo a dar una cuarta vez, de aquí va a brincar a la primera. ¿Se entiende lo que es buscar siguiente? Sí. ¿Diana? ¿Se comprende? ¿Hola? Sí. Ok. Muy bien. ¿Sí? Ahora, si buscara la misma palabra, pero le diera buscar todos, lo que va a suceder es lo siguiente. Por debajo de la ventana me va a aparecer una ventanita, una extensión de la ventana buscar y reemplazar, en donde me va a listar todos los datos que coincidan con mi búsqueda. Todos. Me va a decir en qué hoja está, de qué libro pertenece, en qué celda está y, si, y cuál es el dato que estoy buscando. En este caso sería la palabra hola. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre buscar todos y buscar siguiente? ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Sigamos. Ya casi terminamos para irnos a la práctica. Bueno, entonces, si deseamos proporcionar lo que yo les decía, criterios de búsqueda adicional, entonces pulsamos este botón, miren, el de opciones. Pero ¿qué hace ese botón? Nos muestra, nos agrega algunas opciones extra. ¿Ya se fijaron? Díganme aquí, les voy a marcar las zonas diferentes, miren. Lo que estoy marcando ahorita, ¿qué sería? A ver. Lo que tiene adicional a la otra ventana de solo buscar. Correcto, sí. Lo que, cuando pulsamos este botón, bueno, si regresamos en la ventana anterior, acá, vean, ay, vean cómo están estos iconos, esos caracteres hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, y no me muestra la ampliación de la ventana. Pero cuando yo le dé clic, esas opciones van a cambiar. O sea, esos últimos dos iconos van a cambiar. Y miren ahora,
ahora son menores que, miren, y eso me indica a mí que se han activado las demás opciones de la ventana, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Se comprende esto? Sí. Muy bien, veamos lo que hace cada una de ellas, a grosso modo. Necesito que me ayude Iván con el primer punto. Ok, dice, dentro de, nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o en el libro completo. Ok, gracias, porque podemos decirle si la búsqueda va a ser local en la misma hoja o va a ser en todo el libro. Porque en el libro podría haber más hojas, ¿sí? Denis, el siguiente ítem. Podemos elegir una búsqueda por filas o columnas. Ok, ahí seleccionamos si lo vamos a hacer por filas o por columnas, porque también podemos hacer una búsqueda un poco más especializada. Laura, léanos el tercer ítem, por favor. Buscar dentro. Selecciona si desea buscar en las columnas de cada celda o en sus valores que vemos desplegado en cada celda. También puedes realizar una búsqueda en los comentarios de las celdas. Muy bien, entonces ahí me van a aparecer tres opciones. Buscar en fórmulas, ¿sí? Buscar por valores o buscar por comentarios, ¿sí? Por eso les digo, no solamente va a ser a través de los datos que tengan las celdas. Valmore, ¿me ayuda con el siguiente elemento? Ok. Coincidir mayúsculas y minúsculas. Marca esta opción si deseas que la búsqueda concuerde con mayúsculas y minúsculas. Vaya, esto creo que es bastante entendible. Imagínense que usted está buscando la palabra hola escrita así, hola, así, ¿sí? Y usted quiere encontrar todas aquellas que coincidan así como la tengo, como tengo la escrita la palabra. Entonces tengo que darle clic a este chequecito para que se active y me la busque. Todas las palabras hola que tengan H-O con mayúscula y LA en minúscula. ¿Estamos? Porque si no le pongo eso, y tengo un hola así, o un hola así, esos dos me los va a buscar igual. ¿Se comprende? Sí. Ok, muy bien. Ronald, ¿me ayuda con el siguiente, por favor? Coincidir con el contenido de toda la celda. Excel, permítanme que aquí están ustedes. Ahí está. Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado. Finalmente. Muy bien, hasta ahí, gracias. Entonces, en otras palabras, coincidir con el texto. Imagínense otra vez, estoy buscando la palabra hola. ¿Cómo estás? Si yo tengo un hola y un hola como, y no le pongo este chequecito, estas dos me las va a buscar, me las va a mostrar como parte de la búsqueda. Pero si yo tengo más abajo un hola, ¿cómo estás? Y le aplico esto, me va a seleccionar esta y esta. Miren, aunque estas tengan la palabra hola al inicio, pero si no coinciden con el resto del contenido que tiene la celda, entonces no lo va a poner como que son parte de la búsqueda. ¿Se comprende este último? ¿Sí? Bueno, finalmente para cada una de estas opciones le damos clic en el botón buscar siguiente para encontrar la siguiente coincidencia, que es lo que les decía, o pulsar el botón buscar todos para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto es con la parte de buscar. ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿Estamos bien?
Estamos bien. Muy bien. Vamos entonces con el apartado de reemplazar. ¿Sí? Aquí, además de que vamos a hacer lo que ya vimos, también vamos a reemplazar. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hacer una búsqueda y luego vamos a reemplazar. ¿Estamos? Lo que esto permite es reemplazar texto o números dentro de nuestras hojas de cálculo. Y dice que al igual que el comando buscar, este comando es parte del menú de opciones del botón buscar y seleccionar. Miren, ese es el cuadro cuando ya tiene activado el botón de opciones. Miren, ¿estamos en qué ficha? En el reemplazar. Muy bien. Y solo nos tendría que aparecer estas dos, miren. Pero como le dieron clic aquí a opciones, se habilitó todo esto, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como al final el reemplazar va a ser primero una búsqueda, va a ser, perdón, primero una búsqueda y luego va a ser el... Ajá. Reemplazo. Correcto. Va a ser el reemplazo, miren. Sí, Geisel, no se preocupe, no se preocupe. Espero que se pueda poner al día acá con la clase. Sí, entonces, esto de dentro de buscar, buscar dentro de coincidir mayúsculas y minúsculas y coincidir con el contenido de toda la celda, ya lo leímos. Cada uno de ustedes me ayudó a leerlo. Sí, entonces aquí solamente tendría que aparecer buscar y reemplazar, ¿verdad? Sí. En el cuadro buscar dice ingresamos el texto que quieras localizar y en el cuadro reemplazar con ingresa el texto con el que se reemplazará el texto encontrado. Es decir, que si yo busco la palabra hola y todas me las va a marcar y si le doy reemplazar todas y yo le pongo adiós, por ejemplo, donde dice reemplazar, entonces todos los olas desaparecen y me va a aparecer en su lugar la palabra adiós. ¿Sí? Sí. Por acá dice que además dice que podemos pulsar el botón opciones, que era lo que nos da todo esto. Miren. Una vez especificados todos los parámetros de búsqueda y reemplazo, pues podemos darle clic en reemplazar todos para hacer un solo reemplazo al mismo tiempo o vamos reemplazando de uno en uno. Pero a veces yo creo de que muchos de ustedes van a caer en cuenta conmigo cuando estén practicando con esto, que al final es mejor hacer reemplazo total, ¿verdad? Al menos que usted sepa de un caso en específico donde no quiere que se aplique el reemplazo, ¿sí? Entonces, si desea reemplazar de uno en uno, pues lo podemos hacer buscando, ocupando el botón reemplazar. Siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Si solamente deseamos hacer la búsqueda sin hacer algún reemplazo, entonces no necesito estar en la ficha o pestaña reemplazar, sino que me quedo en la ficha buscar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Preguntas? No. Vale, muy bien. Permítanme, les voy a compartir. Quiero ver si tenemos... La 17. Ah, no, esto no lo tengo. Permítame un momento, por favor. Vale, muy bien. Quiero ver si está de ustedes acá.
Sí, aquí está. El que les voy a mandar ahorita, ese es el de tarea, ¿ok? Y ahorita les voy a hacer la demostración acá en el en la pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí. Ah, permítanme un segundo, por favor. Vaya, abran el archivo, por favor. El de tarea no, abran el archivo de Excel en el que vamos a trabajar para hacer la demostración. Okay. ¿Ya tienen abierto el archivo, chicos? Perdón, una pregunta. El que dice clase, sesión, bueno, mejor dicho, este que le voy a enviar ahorita es la... Es que solo veo un archivo, por eso, en el chat. Entonces, por eso sí, pregunto. Sí, solamente es ese, clase, sesión 17. Participantes. Este que de ahorita es la tarea, este que me aparece, o es el de ahorita. No, ese que que acaba de mandar usted, esa es la tarea para ustedes. Okay. Pero yo le dije que no. Sí, sí. La otra hoja es. Lleva dos hojas. No, olvídalo. No, lleva dos hojas. Solo dice ejercicio 17. Sí, por eso le digo, ahí solamente les mandé, les voy a enseñar en la demostración y lo demás, ustedes lo van a hacer con lo de la tarea. Ahorita voy a hacer la demostración nada más. Okay. ¿Sí? Okay. Vale, muy bien. Entonces, ya les voy a explicar cómo sería ese ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan hacer, ahí tienen que complementar una tabla. Yo voy a ayudarles a complementar una parte y la otra la van a tener que hacer ustedes. Ay, permítanme que no me cargue esta cosa. Hoy sí. Entonces. ¿Alguien que lo pueda compartir en WhatsApp? Ok, permítame. ¿Alguien puede compartirlo? ¿O lo comparto o lo intento compartir yo? A ver si puede. Ya lo mandé ahorita. Ya lo mando. Ok, ahí están los dos. Ah, pues sí. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Primero voy a hacer la demostración y luego les explico la tarea, ¿ok? ¿Me confirman si ven mi pantalla? Hoy sí, creo que ya me cargó. Sí. Sí, se ve. Vale, muy bien. Fíjense bien que acá yo tengo una serie de elementos. Bueno, es una mini base, digámoslo así. Este tiene 97 ítems, dentro de los cuales tenemos número, código, marca, fecha, promedio, stock, color, sexo, precio de confección y precio de venta. Vale, les explico. Esta tablita que ustedes están viendo, está manejando en este momento, ¿verdad? Lo que son productos con marca. Estas fechas las vamos a tener como irrelevantes. Promedio, stock, color, sexo, el precio de confección y el precio de venta. ¿Cuánto costó hacerlo y en cuánto lo están vendiendo? Miren, ¿sí? Estamos. Muy bien, entonces vamos a hacer ahorita primero una búsqueda, ¿ok? Voy a hacer la demostración con la búsqueda.
Ustedes lo pueden hacer desde inicio, edición, buscar y seleccionar y luego buscar. Miren, a mí me gusta bastante, ¿cómo se llama? Darle control B para que me habilite la ventanita. Miren, con control B me abre la ventana de buscar y reemplazar. Inténtenlo, por favor. Sería B de bueno, ¿verdad? B de bueno, bonito y barato. Consulta, pero ese sería, digamos, en el ejercicio que usted nos compartió, o sería una No, solamente para que vean la ventana, nada más. Okay. Solamente. Vaya, miren, ahí tenemos, ustedes pueden ver la ventana de buscar y de reemplazar. Miren, pueden estar entre una y la otra, miren. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar primero con la búsqueda. ¿Ves? Esto es bien sencillo, miren. Yo voy a buscar los colores. Blanco. Vamos a buscar los colores que coincidan con la palabra blanco. Miren. ¿Sí? Vean dónde está el cursor ahorita. El cursor está aquí por debajo de la ventana. Miren. Si yo le doy buscar siguiente. Miren, aquí me puso el siguiente, ¿ven? Blanco. Pero arriba hay otros que dicen blanco, ¿ven? Si le doy siguiente, miren, me va ubicando de uno en uno la búsqueda, miren, ¿ven? ¿Sí se comprende lo que hace? Teacher. Ajá. En mi caso, yo le doy control B. Y no me aparece el control F. Es que control F. Es fine en inglés. Ajá. Ok. Pruebe y nos avise. Y ese sí me funciona. Ok, entonces, ahora que ya estamos ahí, ¿verdad? Yo le di siguiente hasta ir encontrando las palabras que yo estoy buscando. Pero vean lo que sucede cuando yo le doy buscar todos, miren. Vean esto. Aquí me aparece una extensión de la ventana. Miren. Miren. Me dice en qué libro está. Que se llama clase de sesión 17. En qué hoja está. En demo 1. El nombre. En este caso no tiene. La celda. Vean. Y el valor. En este caso lo que yo ando buscando. Blanco. Si le doy alguno de estos, vean lo que sucede. G2. Ah, ahí estoy ahorita. G6. ¿Ya se fijaron en el cursor? G7. Me voy moviendo, miren. Vean. Vean. ¿Sí? Me lleva a donde está por la ubicación que tiene dicha referencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta opción me sirve a mí ¿para qué? Para ubicar información, ¿sí? Para ubicar la información y poder decir, ah, ando buscando a ¿cómo se llama? Al D031. Démosle buscar. Ya me lo halló, miren. Le doy buscar todos. Y me dicen dónde está. Ah, es que está en la fila 32. Miren, aquí está en la fila 32. Miren. ¿Sí? O anda buscando el D64. Buscar todos. Ah, pero el 64 no lo tenemos. Miren. ¿Sí? ¿Ven? ¿Y el D50? Tampoco, miren. ¿Y qué me estaré equivocando? Vamos a ver.
¿Qué habrá pasado aquí? Vamos a ver. Ah, aquí está. Miren. Está en la B51. Aquí está. Miren. No, pero yo ando buscando el numeral 90. A ver. Sí tendría que haber, ¿verdad? Veamos si le dejé algún espacio. No, no le dejé espacio. O voy a buscar a Goering Books. Sí, le damos a buscar todos. Uy, qué posible, qué ok. Miren. Igual me vuelve a decir dónde están, vean. Veamos. Qué raro, le puse 90 y me puso esto. Vean. Ah. Es que aquí dice 90, por eso. Ya decía yo. Entonces, el 90 está en el 91. Miren, ahí está. Aquí está. ¿Sí? Entonces, sí nos ubica la información. Anda buscando cierto elemento, lo busca, lo pone y ahí va. Miren. Este porque no lo escribí bien, creo que me lo tiro como error. Ahí está. Ah, pues sí. ¿Sí? Tiene 19, miren. ¿Y Jerry? ¿Cuántos hay? Ah, Jerry hay más. Hay 20, miren. ¿Sí? Vean, como que para buscar, como que realmente es una herramienta para ubicar la información. ¿Sí? Estamos. Sí. Ahora, vamos a hacer algunos cambios. Entonces, si vamos a hacer algunos cambios, ya no voy a usar solamente buscar. Voy a usar. Buscar y reemplazar. Correcto, miren. Sí. Y acá tengo lo siguiente. Vamos a cerrar y lo voy a volver a abrir. Sí, y ahora me quedo acá. Estamos buscando a Jerry, pero me acuerdo que a Jerry, no era el nombre correcto de la marca, de la marca. Entonces le vamos a poner Jerrington, ¿sí? Sí. Jerrington. Sí, mire, con la T mayúscula, ¿vean? Entonces, aquí tengo otras opciones, además de buscar todos y buscar siguiente. Si le doy buscar todos, es como que estuviera aquí en buscar, ¿verdad? Y buscar siguiente igual, ¿verdad? Pero aquí lo que nos interesa más es estos dos de acá. Miren, el primero reemplaza todos los Jerry por los Jerrington, ¿sí? Y el segundo, ¿qué hace? Reemplaza de uno en uno, como cuando andamos buscando siguiente. ¿Estamos? Sí. Veamos. Si le doy aquí, estoy en el primero, miren, aquí. ¿Sí? Le voy a reemplazar. Miren, el primer Jerry cambió por Jerrington, ¿vean? ¿Sí? Ahora, si le doy todos, habían 20, me tiene que marcar 19, veamos. Ya está. Hemos hecho 19 reemplazos. Miren, aceptar. Y ahora ya no existe la marca Jerry, sino que es la marca Jerrington. ¿Ok? ¿Preguntas con buscar y reemplazar? ¿Se comprende? ¿Se ha entendido? Vean que aquí no les puedo decir más porque realmente esa es la base de los dos métodos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Preguntas?
Ronald, Christian, Hazel, está bien calladita Hazel ahora. No, yo ninguna, ninguna, gracias. Ok, y se ha comprendido, o sea, aquí, miren, aquí lo interesante de esto es cuando usted le dan, ¿esto por qué? Porque solamente tiene 90 y, ¿cuánto les dije? 97 elementos. Y es bien poquito lo que andamos buscando. Pero cuando ya tengamos una base de unos 8,000 o 10,000 datos, ahí se pone bonito, miren. Ahí el buscar y reemplazar tiene que saberse manejar. Más si obviamente queremos hacer. A veces nos pasan los requests que le llaman o los requerimientos y no es un archivo de 20 líneas o de 90 como este. Son archivos de cientos de miles de registros, ¿sí? Entonces, obviamente ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? De saber manejarnos, ¿verdad? Con la herramienta para poder hacer las búsquedas correspondientes. ¿Ok? Sí, entonces, veamos acá. Imagínense que a mí me han pedido también que vamos a cambiar algunos colores porque ya no son esos colores los que van a tener. Por ejemplo, el color que aquí está como manchado ya no se puede llamar, ya no se va a llamar manchado. Entonces vamos a cambiar manchado, ¿sí? Por color morado le vamos a poner, ¿sí? Miren, morado. ¿Sí? Entonces le damos primero o buscar o reemplazar todo o reemplazar. Aquí, como les digo, va a depender de la necesidad. Si le damos reemplazar, va a ir reemplazando de uno en uno hasta terminar. Y aquí si le damos reemplazar todo, lo va a reemplazar todos los que digan manchado por morado. Veamos. Ya está. Hemos hecho 21 reemplazos. ¿Bien? ¿Ven? Ya no está manchado. O sea, ya no está la... ¿Diga? Una pregunta. Vaya, como ese cuadro que está utilizando, eso no lo envió, ¿verdad? Solo el otro. No, el otro es el que les voy a... Ya les voy a explicar. Díganme. Vaya, porque así como ha ido haciendo, yo ahí lo he ido haciendo en el cuadro que mandó. Ah, correcto. Ajá, para haciendo algunos cambios. Exactamente, pero fíjese que hay un detalle. De que a mí cuando yo lo estoy cambiando, por ejemplo, cambiar el de niños, por darle ejemplo, dice cambiar cuántos niños del sexo, vamos a cambiar la columna al sexo 2 por niña, pero si en la tabla que tiene usted aquí del detalle se cambia que dice 2, también lo cambia por niña. No importa que no esté solamente. Es que tiene que ser específico. Ahí hay una opción en opciones para que específicamente las que cubran. Así como estamos viendo ahorita, creo yo. Aquí está, creo que le tendría que hacer eso. Tiene que cubrir esos puntos específicos para que solo. Ajá, esa celda es la que hace todo. Ay, chévere, yo me había perdido ahí. Gracias. Es que como todavía no hemos llegado ahí, por eso le digo. Como está leyendo las indicaciones de la tarea. ¿Verdad? Yo sé que no les mandé este, pero es que ya me ha pasado que cuando les mando la demostración, me la incluyen en la tarea y ya les, y no es así. Y se lo digo por experiencias en grupos anteriores y me mandan archivos hasta con 8 o 10 ejercicios y yo solamente le pedía 5, pues, o sea, ya se imaginarán. Por eso no les mando la demostración, por eso solo les mando. Les hago la demostración y luego le paso a la tarea, ¿sí? Para que no haya confusión después. Pero lo que dice Ronald es cierto, Jesse. En ese caso, cuando nosotros estamos cambiando, por ejemplo, cambiar en la columna sexo el número 2 por niña, tenemos que decirle coincidir con el contenido, porque si no le hacemos esto,
y yo solamente pongo el 2 y luego niña, ¿qué va a pasar? Aquellos números donde diga 2 me va a poner la palabra niña. Que creo que es lo que le pasó a usted, ¿verdad, Jesse? Hola, hola. Sí, 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 esto me pasó. Entonces, por eso, aquí en los NIES, aquí en los, quiero ver. Creo que más que todo aquí donde están los NIES, puede darse ese problema, o en las fechas. Bueno, quizás en las fechas no, no sé, pero bueno. Si le doy reemplazar todos, sí, también dice que le dio a 1388, miren, ¿sí? Y no es eso lo que andamos buscando, ¿sí? Entonces, a lo que dijo Ronald, lo que se hace es esto, ¿vean? Le damos coincidir, que solamente sean aquellas donde está el 2 solito, y le damos reemplazar todo, ¿vean? Miren. ¿Sí? Y esta sí es una base bien bonita porque esta trae, bueno, y ni tanto porque trae bien poquitas todavía, trae 307 inscripciones, ¿sí? Como les digo, lo bonito va a ser, es que como les digo, lo bonito va a ser cuando ustedes trabajen con bases de más de cientos de miles. Ahí se ve bien bonito trabajar con esta herramienta, ¿sí? Se lo digo, mucha experiencia, ¿verdad? En la búsqueda de información, en la búsqueda de información en las bases, ¿sí? Ok, muy bien. Sigo con la demostración acá. Y vamos a hacer algún otro cambio, veamos. Sí, lo de los sexos. Acá, miren. Vamos a buscar, vamos a reemplazar hombre por masculino. Miren. Le vamos a dar reemplazar todos. Miren. Ya me lo reemplazó y 51. Hombre. Y vamos a poner mujer por femenino. ¿Sí? Y ahora igual siempre coincide con el contenido y le damos reemplazar. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Muy bien, les voy a explicar entonces de qué se trata la tarea del día de hoy, ¿sí? Con la base que les he entregado, ¿sí? Ustedes van a trabajar. Lo primero es que van a contabilizarme cuatro opciones. Van a hacer cuatro búsquedas y ustedes van a tener que escribir el valor que va para cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuántos niños hay del sexo 2? Miren, esto lo puedo hacer con qué función, con la de buscar. Miren, entonces le doy buscar. Sí, y vamos a buscar niños del sexo 2, miren. Pero donde diga sexo 2. Solamente que aquí vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Porque ya lo habíamos cambiado anteriormente, ¿verdad? Vamos a buscar 2 y lo vamos a reemplazar por vamos a reemplazar niña por 2 sería, ¿verdad? Por 1, por 2, ahí estamos. Vaya, hoy sí. Entonces me dicen, ¿cuántos niños del sexo 2 hay? Entonces aquí lo que tengo que hacer es una búsqueda. Miren, le pongo aquí en buscar, le pongo 2. Y con las opciones habilitadas, le doy coincidir con el contenido. Y le doy buscar todos. Y aquí me dice, ¿cuántos hay? 168. Entonces, ese valor lo va a poner acá. Mira, 168. Y ya estoy. ¿Sí?
¿Se entiende la tarea de lo que vamos a hacer? Sí. Sí. Vale, entonces, miren, voy a hacer, ¿cómo se llama? No, solamente ese voy a hacer. Entonces, estos de aquí arriba son de búsqueda. Okay. Y estas son de reemplazar. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Preguntas? Aquí podríamos hacer algunas búsquedas, por ejemplo, de nombres, me gustaba bastante. Por ejemplo, ¿cuántos hay de apellido Cortés, por ejemplo? Si le voy a buscar todos, miren, solamente hay tres, ¿vean? Y si le hubiera dado coincidir con mayúsculas y minúsculas, ¿cuántas creen que me van a coincidir? Los tres. ¿Seguro? Pero coincidir con mayúsculas y minúsculas. Los tres están escritos iguales. Vamos a ver. No se pudo encontrar, dice. ¿Por qué? Porque Cortés yo lo escribí con C mayúscula, todo en minúscula y la tilde. Ah, pero aquí no. Los Cortés, como le apliqué esto, me lo busqué, los que están en mayúscula y no los toma en consideración. Yo tengo una pregunta justamente de eso. Si, por ejemplo, yo estaba intentando y descubrí eso porque la sección A, si yo le ponía A con minúscula, que al final entendería yo que es la misma A, no lo reconoció. Esto siempre va a tener que ser así cuando yo le ponga coincidir mayúsculas con minúsculas. Pero si yo llego a quitar ese chequecito, puedo solo poner A minúscula o A mayúscula e igual me va a cambiar las secciones. Ya no lo intenté porque no lo quería arruinar, la verdad. Entonces, no, inténtelo y dele control Z si no queda como debería de quedar. Cierto. Lo siento, no pensé en eso. Pruébelo, okay. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna, no sé si tienen alguna otra pregunta con? No. Quisiera, bueno, y en este caso, ¿cómo creen que les podría servir este tema en su área de trabajo, en la parte laboral? ¿Cómo lo podríamos poner en práctica? No sé, ¿algún ejemplo? En las planillas. Muy bien, en las planillas. ¿Qué más? ¿O cómo lo podríamos hacer ahí? ¿Alguna idea? En un control de despacho diario de mercadería y productos. Para ubicar quién, dónde y a qué horas se despachó tal producto, ¿verdad? Queremos ubicar. Correcto. En algún reporte, correcto, cuando queremos saber, por ejemplo, en qué bodega está tal cargamento, ¿verdad? Exacto, muy bien, correcto. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Siempre orientado a las bases de datos, ¿verdad? Es donde nosotros nos podemos fijar más que todo. Y como les dije al inicio del curso, ¿verdad? Una base de datos, nosotros no le llamamos directamente Excel un programa de bases de datos, pero le decimos así, ¿por qué? Porque acumula suficiente o una vasta cantidad de información, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se suele marcar como un elemento importante el término de base de datos a Excel, pero realmente no es un programa de base de datos. Muy bien. Ya para ir aterrizando también, recordarles, ¿verdad?, de que debemos de trabajar con los laboratorios de esta semana última para que el día, quiero ver, con ustedes terminamos, ¿cuándo les dije? El martes, ¿verdad? Sí, el martes terminamos. Miércoles. ¿Ah? No, sí, martes. Sí, yo dije, hice mala cuenta, dije yo. Sí, entonces. Un día más. Sí, no hay ningún problema, los puedo atender. Ah, sorry.
¿Y el día que perdimos atrasado por el asueto? Por eso. Es que terminábamos 17. Terminábamos 17 por el asueto general, con el asueto general, y como se alargó por eso, terminamos con el, en el 18. Por eso. Okay. Sí. Haciendo bien la cuenta, ¿verdad? Vaya. Entonces, como les digo, ¿verdad? Tratar un poquito la manera de ir terminando los laboratorios, ¿verdad? Y algunos ya se adelantaron a eso, está bien, no hay ningún problema. Ya solamente queda el compromiso de estar en estas tutorías, ¿verdad? Los que puedan ir, ¿cómo se dice? Adelantando para esta semana, sí, no habría ningún problema. Pero para que no se vayan a tardar mucho con los laboratorios, revisen la información que se encuentra en la plataforma, ¿verdad? Y también si tienen ahí el manual de PDF para que lo puedan utilizar como insumo para estudiar, dándole una pequeña leidita, ¿verdad? ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. Yo he faltado dos veces a clase. ¿Cuánto es el máximo que puedo faltar? O sea, cuando yo falto a la clase... Gracias a Dios que usted subió el video y yo veo el video y ahí me pongo al día. Pero, ¿cuánto es el máximo que uno puede faltar, digamos? Vaya, permítanme, vamos a ver si soy bueno para las matemáticas o no. Vaya. Ok, son 60 minutos por 20 días, ¿sí? ¿Cuánto es eso? Sí. Son 1200 minutos. Minutos. Ese es el 100%, mira. Sí. ¿Cuánto sería entonces el 80%? Una regla de tres simple. Entonces sería 1200 por el 80% entre el 100%. Tiene que cumplir con 960 minutos, okay. Es decir, con 16 clases. Yo que me recuerdo es el 80% de asistencia. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo me recuerdo que sí es el 80. Si no, ya voy a consultar y le confirmo mañana. Sí, pero sí creo que dijeron que el 80. Entonces, si a eso le restamos, si a los 20 días le restamos esto, entonces usted puede faltar un máximo. Ajá, de 4 días. De 4 días, pero yo no recomiendo que pierdan más de, o sea, no pierdan más de 2. Sí, lo ideal es no faltar, pero de repente hay algo. Emergencia, nosotros sí, sabemos, emergencia. Pero hay que escribir en el grupo, profe, sí. O encargado, ¿verdad? Miren, fíjense que no pude entrar, tuve esta situación de salud, ¿verdad? Si es una cuestión de salud, que tenga respaldo, entonces es mucho más fácil, no hay ningún problema. Les voy a comentar esto, y esto sucede también no solamente para este tipo de capacitaciones, sino que para las capacitaciones presenciales. INSAFOR no da permisos, ¿sí? Para INSAFOR no existen los permisos. ¿Saben por qué? Y tiene una buena base. La base es, como en los presenciales, no nos grabamos dando la clase para después decirle, miren jóvenes, aquí está el video, pueden estarlo viendo y recuperar el conocimiento perdido. Ahí no se puede, aquí sí. Pero igual, INSAFOR siempre sigue con esa tradición de que lo que se perdió no se puede recuperar. Pero en este caso sí, pero la asistencia en el sistema de Zoom, ahí no podemos mentir nosotros. ¿Sí? Sí. En ese caso, ¿sí? Entonces yo los invito, ¿verdad? A que en ese caso tratemos la manera ya de no faltar, porque ya son los últimos días, ¿verdad? Entonces ya faltar a estos últimos ya sería un poquito grave, digamos, la cosa. ¿Ok? Sí.
Muy bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho nuevamente su asistencia y participación. Lo más importante, poner la atención y participar, ¿verdad? Así que les dejo la tarea, por favor, cualquier duda, coméntenla en el grupo, ¿verdad? Cualquier cosa podemos estar ahí a la orden, y si a alguien le salió bien, ¿verdad? Es bueno siempre retroalimentar, porque si usted retroalimenta, usted también aprende y sigue practicando y poniendo en práctica, ¿ok? Así que pasen feliz noche y bendiciones, y nos vemos el día de mañana. Ya le mando la asistencia por ahí, ¿ok? Gracias. Cuídense.